El sindicato ha tenido reunión de junta directiva, el sindicato, y hemos sesionado y hemos tomado acuerdos este día. Nosotros hemos dicho claramente que lo que no los vamos a poner de acuerdo nunca es que se violen derechos de los trabajadores. Y en aquel momento hicimos declaraciones, ¿verdad?, de que había posibilidad de que aquí hubieran plazas fantasma, más de 1,000 plazas, eso lo sostenemos. Y quiero aclararles a todos los medios y al pueblo en general que nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de aquellos trabajadores que han cumplido hasta este día con esos horarios y con esas funciones. Y sí queremos decir que estamos de acuerdo que quiten a esas plazas que nunca han venido a laborar a esta institución. Desmentimos categóricamente el hecho que nosotros estamos en contra que quiten a esas plazas fantasmas, si es que las hay, que sabemos que las hay. Pero no somos nosotros quienes vamos a decir los nombres y cuántos son. Son las autoridades, hoy la nueva administración tiene el control total y la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo han hecho auditorías, entonces que den a conocer toda esa información. Lo que sí debemos de dar a conocer este día es que ya hay despidos de hecho, apoyándose en ese acuerdo que se ha, digamos, hecho del 30 de abril, un acuerdo que nosotros lo hemos dicho no es legal porque los contratos llegan hasta el diciembre, 31 de diciembre, y le han modificado por petición del grupo parlamentario que llegan hasta el 30 de abril. Y quiero aclarar que ningún trabajador de esta asamblea ha firmado con el grupo parlamentario, ha firmado con el patrono que se llama Asamblea Legislativa. Por lo tanto, hay una resolución también que es la referencia 28-2013 que dice que desde enero del 2009 hasta ahora tienen estabilidad en el cargo. Y la Constitución también así lo dice en el 218. Entonces, y si hay un presupuesto también que llega hasta diciembre, por esas son 4 razones que nosotros le estamos diciendo es ilegal. Pero a los trabajadores ya el presidente dijo y dio de baja a 1,019 plazas. Nosotros no es que estamos en contra de que quiten a esas plazas que nunca han venido a trabajar, siento que nosotros lo hemos denunciado. Lo que pasa es que allí van afiliados nuestros de la gente que sí ha venido a laborar a esta institución y a eso es lo que nos estamos oponiendo, a esos buenos trabajadores que han cumplido por más de 15 años, han venido todos los días a trabajar aquí y se les está quitando solo porque están asignados algunos en áreas institucionales y otros que están asignados a grupos parlamentarios. Entonces a ellos sí se les está violentando el derecho. Por eso son los que nosotros estamos diciendo no estamos de acuerdo. Y hoy, como les digo, hoy este día, hay, ¿cómo es que se llama?, un acuerdo de la Junta Directiva de apoyar a esos trabajadores que han cumplido por más de 15 años laborando en la Asamblea, que son nuestros afiliados, a todos esos los vamos a apoyar de una forma legal y de una forma de hecho. Y este día quiero dar a conocer que varios compañeros, a partir de este momento, se declara una huelga de hambre indefinida de parte de esos trabajadores que han cumplido. Y se van a ir sumando en esa lucha muchos trabajadores que están haciendo eso porque es el último recurso que les queda a ellos. Porque sus hijos van a aguantar hambre a partir de este momento. Y no es justo que quiten a esos trabajadores que han cumplido y que vayan a dejar siempre a las plazas fantasmas. Si dentro de los partidos, de esa cantidad de partidos, van plaza fantasma, que lo demuestre el señor presidente y que lo demuestren ellos como administración. Los trabajadores, los que van a estar en esta lucha, tienen derecho porque ellos han trabajado todos estos años y han desarrollado carrera administrativa. Entonces nosotros queremos lanzar, señor presidente Castro, estamos abiertos como sindicato, vamos a acompañar la lucha de los trabajadores. ¿Por qué la vamos a acompañar? Porque es un derecho que tienen, humano al trabajo, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a que a sus hijos no queden desposeídos a partir de esta fecha, que no les va a salir salario, ellos tienen derecho. Hablemos, nosotros estamos abiertos, pero si no quiere hablar con nosotros, también, pero los trabajadores van a luchar a partir de este momento, ellos van a luchar y nosotros como sindicato, el acuerdo que les quiero mencionar a ustedes este día,
hemos dicho, los vamos a apoyar como nuestros afiliados y como buenos trabajadores. A los que sean de esas plazas que no han venido a trabajar, ténganlo por seguro que nosotros mismos vamos a apoyar a esta administración para que lo saque inmediatamente. No vamos a apoyar a gente que no ha laborado. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que van a hacer esa huelga de hambre? Aproximadamente pueden ser 5, 9 o 10, no sé, pero se van a ir sumando a partir, oigan bien, a partir de este día. ¿Por qué? ¿Por qué a partir de este día? Porque el día viernes ya a ellos no les salió marcación. Entonces están despidiéndolos y no les quieren dar una notificación porque no quieren comprometerse, pero les están despidiendo de hecho. Cuando ya a alguien no le sale la marcación, le están despidiendo de hecho. ¿Cuántos son afiliados al sindicato? Todos los que van a estar en esa lucha son afiliados al sindicato. ¿Cuántos son los despedidos de afiliados? Mire, no podemos cuantificar porque vamos a saber hasta el día viernes que sea el pago de cuántos realmente podría pasar de 100, 200, no sé. Entonces, nosotros vamos a apoyar a esos trabajadores que han venido a trabajar y que son nuestros afiliados. A esos son los que vamos a apoyar y que de eso sí pudiésemos hablar con las autoridades y buscarle una salida. Nosotros estamos abiertos, pero hemos dicho, si no quieren hablar con nosotros, está bien, lo vamos a aceptar, pero los trabajadores tienen derecho a defender el derecho al trabajo, el derecho humano a su comida, al pan, de sus hijos, porque a partir de este mes ellos quedan sin una tortilla, ellos quedan sin un amparo económico, que es el máximo retribución que un trabajador le den su salario, porque de ahí vive, para comprar comida, para comprar medicina, para los gastos que tiene que pagar, de allí vive el trabajador. Así es que ahí les decimos, a partir de este momento vamos a apoyar a esa acción de los trabajadores, ¿verdad?, que ya ellos han tomado una determinación. Y el día viernes, oiga bien, el día viernes se va a grabar, porque ese día toca el pago. Ya lo anunció el presidente Castro, que el 21 va a ser el pago, y allí se va a grabar, porque realmente allí van a salir los que realmente han quedado despedidos o cesados. De todos los que estaban asignados a áreas institucionales y los que estaban asignados a grupos parlamentarios. Pero si esos trabajadores han venido aquí, tienen el derecho genuino de defender su vida, de defender la vida de sus hijos, el pan de sus hijos. Estas personas que van a iniciar una huelga de hambre, lo que solicitan es que los reinstalen o que les hagan el proceso correcto, ¿o qué? Mire, eso, buena pregunta. Ellos lo que piden es el derecho al trabajo, lo que quieren es su trabajo. Lo que quieren es esa oportunidad a trabajar. Yo creo que justo, de verdad, por humanidad y por derecho, de que se le dé esa oportunidad a una gente que ha cumplido todos esos años de laborar en una institución, tiene el derecho. Y la Constitución así lo dice, la ley así lo dice, la resolución de la sala así lo dice, y el presupuesto de esta Asamblea así lo dice. No vamos a defender a aquel mal trabajador que nunca ha venido aquí. ¿Será que ha trabajado en las fincas de algún diputado, en los negocios, o ha estado cobrando hasta en otro país? Eso lo tienen que definir las autoridades, no es el sindicato. Que quede bien claro, nosotros estamos en contra de eso. Porque se ha hecho una avalancha de desinformación a través de las redes sociales, atacando a su servidor, atacando al sindicato, cuando realmente nosotros lo que estamos defendiendo es algo genuino, es un derecho humano. El derecho al trabajo, que la misma Constitución lo expresa. Y oiga bien, el artículo 2 dice el derecho al trabajo y el artículo 52 de la Constitución de la República expresa claramente que los derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables. Los trabajadores no podemos renunciar a esos derechos. Por lo tanto, es una lucha justa defender ese trabajo y defender el pan de cada día de nuestros hijos.